Bueno, y en línea tenemos, atención amigos de Deportes Tiburón, atención Gabo Pimenta en redes sociales, José Gaspar, Robinson Álvarez Piña, la gente de Tibupana que nos está apoyando, en línea, en exclusiva, a mi compadre, uno de los grandes jugadores en la historia del baloncesto venezolano, figura estelar de la Vinotinto, no está en esta selección porque se acaba de operar, está recuperándose, se trata de la estrella del basquetbol en Venezuela, Luis el Tsunami Betelmí. Bienvenido a Auténtica y a Radio Chupa en el estado Vargas, compadre, buenas tardes. Buenas tardes, compadre, buenas tardes, saludos a todas las fanaticadas de baloncesto, toda la gente ya en la Guaira, y gracias por la oportunidad. Bueno, compadre, te pregunto, el Tsunami Betelmí, ¿cómo va en la recuperación? Refrescamos un poco, Luis, para que la gente se adapte un poco. ¿Cuál fue tu lesión y tu cirugía para recuperarte? No, fue una cirugía bastante sencilla, nada grave, pero era una molestia que tenía en el tobillo, que necesitaba de la cirugía para limpiar todas las partes de huesito que tenía ahí dentro del tobillo, pero ya gracias a Dios se operó, todo salió bien, estoy con la recuperación, ya esta semana termino la terapia y la semana que viene comienzo mi entrenamiento para ir agarrando mi ritmo y prepararme para lo que se viene de la LPB. El Tsunami Luis Betelmí, que desde inicios de su carrera con la juvenil, con todas las selecciones, ha sido estrella de nuestra selección de Venezuela. Luis, te toca, bueno, me imagino la incomodidad que tiene porque no estás en la cancha, ¿no? Te toca verlo desde casa, este torneo. ¿Qué opinas de la selección de Venezuela, los muchachos que hoy van ante Puerto Rico, Luis? Ah, bueno, como tú lo dijiste, ansioso de estar ahí con la selección, pero lamentablemente no se puede. Ya estoy instalado desde mi casa esperando la hora para ver ese partido, dándole mucho apoyo a todos mis compañeros. Y yo pienso que tenemos que salir duro, tienen que salir duro hoy y más que todo parar a Barea, que es el hombre que nos ha hecho muchos daños cuando jugamos contra las selecciones. En el Panamericano metió casi 30 puntos, en el Preolímpico casi igual, en el Premundial, perdón. Y yo pienso que si nosotros paramos a Barea y los hombres claves de ellos, nosotros vamos a tener bastante resultados positivos. Estamos conversando con Luis el Tsunami Betelmí, estrella del baloncesto de Venezuela, para Deportes Tiburón, exclusiva, Auténtica 100.7 y Radio Chupa 102.9 FM. Luis, ¿has podido conversar por WhatsApp, por llamada, mensaje, con algunos de los muchachos que están allá en México? Sí, por supuesto, hablo acá rato con ellos, por fin, con Néstor Colmenares, Miguel Ruiz, Gregory. Hoy, ahorita acaba de hablar por WhatsApp con el asistente Pioli, con el entrenador. Estoy así, de verdad, tengo muy buena comunicación con todos mis compañeros. Esta mañana le mandé un video deseándole mucho apoyo, de verdad, que estoy aquí con ellos, que no estoy físicamente con ellos, pero mental y mi corazón están con ellos, deseándole que ganen el triunfo de hoy y que busquemos ese pase a la Olimpiada. Al momento de lograr el pase, Luis, ojalá que lo logremos directo, es lo que queremos. Pero bueno, si vamos a un repechaje, en el torneo repechaje, ahí sí contaríamos con el Tsunami y determina la selección. Sí, por supuesto, yo siempre estoy disponible para la selección, ya todos saben mi motivo por la cual no estoy en el preolímpico, pero yo pienso que si clasificamos, si llega a un repechaje, yo voy a estar ahí, voy a estar 100% para ayudar al equipo. Conversando con Luis el Tsunami Betelmí, estrella del baloncesto en Venezuela, en exclusiva para Deportes Tiburón. Luis, ¿tienes planeado jugar alguna liga antes de comenzar la LPB? Tenía planeado, o no sé, no he tomado una decisión todavía, tengo la Guaro quiere jugar la Liga Sudamericana, que es ahorita en octubre, pero no he tomado una decisión. Quiero recuperarme, quiero estar bien físicamente, 100% para lo que es la LPB. No, como te dije, no he tomado una decisión si juego o no juego la Liga Sudamericana. También ya el mes que viene, una decisión que tengo que tomar rápido, pero estoy en un 50%, depende cómo siga mi tobillo, cómo comienzo el entrenamiento, a medida que me vaya sintiendo. Yo pienso que voy a tomar una decisión, si juego o me tomo esos meses de seguir descansando. Vamos a recordarle que el Tsunami Luis Betelmí, que está en exclusiva con nosotros, viene a someterse a una intervención quirúrgica, está en recuperación, por eso no pudo estar con la selección Vinotinto en este torneo en el FIBA América. Compadre, sabemos que siempre tienes muchas ofertas del exterior. Puerto Rico es un destino que, bueno, que sueñan con tener el talento del Tsunami Betelmí. ¿Nos puedes confirmar en este momento que te quedas en Venezuela con Guaro Gelara en la LPB el año que viene? Mira, no sé si ahorita tenía varias ofertas y una de ellas era muy importante para Italia, para Argentina, Uruguay, pero a lo de mi cirugía, yo pienso que,
se cayeron todas las ofertas, pero para el año que viene la puerta quedó abierta en Puerto Rico, así que eso lo está manejando mi representante. Y yo creo, lo más seguro es que me quede con el equipo de Guare. Yo firmé un contrato con ellos por 4 años y no creo que me vaya por fuera hasta los momentos. Bueno, compadre, como siempre agradeciéndote estos minutos que te tomas para atendernos, siempre le tienes mucho cariño a Vargas, a La Guaira, nos escuchan también en internet a nivel nacional y mundial por auténticafm.com.be. Un abrazo, compadre, de mi parte, de tu ahijada Cris Meli, que está escuchándote por allá en casa, y bueno, tu saludo para toda esta gente de Vargas que tanto te quiere y te respeta, Tsunami. Oh, un saludo, bendición para la ahijada Cris Meli de Pilano, a toda tu familia, muchas bendiciones, a toda la gente que me escucha allá en Vargas, saludo y un abrazo de parte de Luis Betelmín. Mi compadre Luis Betelmín, estrella del baloncesto en Venezuela, el Tsunami. Richard, ¿cuánto no hemos compartido con esta figura? Mira, con mucho respeto, para mí el mejor jugador de Venezuela en el basquetbol en este momento es Luis el Tsunami Betelmín. En rendimiento, en números, en todo, para mí el mejor jugador del país en este momento, en esta liga, es el Tsunami Luis Betelmín.